Hola, buenos días. En este vídeo les voy a hablar de la cooperación estructurada permanente en materia de seguridad y defensa. Esta cooperación estructurada permanente está prevista en el Tratado de la Unión Europea en tres lugares distintos. En primer lugar, se anuncia en el artículo 42.6 que dispone que los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán entre ellos una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión Europea. El artículo 46 del TUE, del Tratado de la Unión Europea, establece que los Estados miembros que deseen participar en esta cooperación estructurada permanente y que reúnan los criterios y asuman los compromisos en materia de capacidades militares que figuran en el protocolo número 10 sobre la cooperación estructurada permanente, notificarán su intención al Consejo y al alto representante de la Unión. El resto de este artículo regula el procedimiento que se debe seguir. Por otro lado, en el protocolo número 10 sobre la cooperación estructurada permanente, se regulan con detalle los requisitos que deben cumplir los Estados miembros que deseen participar en esta CEP, en esta cooperación estructurada permanente. En cuanto a la aprobación, supervisión y retirada de esta primera cooperación estructurada permanente que se estableció en el año 2017, hay que recordar su procedimiento de creación. Una década después de la adopción del Tratado de Lisboa en el año 2017, el 13 de noviembre, 23 Estados miembros, entre los que se incluía España, notificaron al Consejo y a la alta representante su intención de participar en una primera CEP. Apenas un mes después, otros dos Estados miembros, el 7 de diciembre, Irlanda y Portugal, se sumaron también o manifestaron también su intención de participar en esta CEP. Y cuatro días después, en un tiempo récord, el Consejo adoptó la decisión PES 2017-2317, por la que se creó esta primera cooperación estructurada permanente. Es menester recordar que no participan todos los Estados miembros, que solamente participan o quedan vinculados por esta CEP 25 Estados miembros y que eh, no vincula, puesto que se autoexcluyeron voluntariamente el Reino Unido, que en ese momento estaba negociando la salida de la Unión, Dinamarca y Malta. Una característica a destacar de la CEP es que todas sus actividades estarán supervisadas por el alto representante de la Unión. El alto representante debe supervisar la unidad, la coherencia y la efectividad de la CEP. Para ello, tiene la obligación de presentar informes anuales al Consejo sobre el grado tanto de aplicación de la CEP en general como del cumplimiento de los compromisos concretos asumidos por cada Estado miembro participante en la CEP. Si se llegara a la conclusión de que un Estado miembro no cumple sus compromisos, el Consejo podrá en última instancia suspender la participación de ese Estado miembro en la CEP. Para ello, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, pero sólo de los Estados miembros participantes en la CEP y excluyendo además del voto al Estado miembro del que se trate. Una cuestión distinta es la relativa a la retirada voluntaria. Cualquier Estado miembro participante en la CEP podrá en cualquier momento abandonarla, y para ello se establecen unos requisitos mínimos, puesto que al Estado miembro que desee abandonar la CEP solamente se le pide que lo notifique al Consejo, y el Consejo se limitará a tomar nota de que ese Estado ha finalizado, ha terminado su participación en la CEP. Eh, por lo que respecta a las decisiones y recomendaciones relativas al funcionamiento de esta CEP, hay que recordar que eh, deben adoptarse por unanimidad de los Estados miembros pero solo de los Estados miembros participantes en la CEP, no de los Estados miembros que se autoexcluyeron voluntariamente. Sin embargo, para que la CEP pueda asumir una misión militar en nombre de la Unión Europea, es necesario una decisión unánime de todos los Estados miembros del Consejo, incluidos los que se autoexcluyeron de participar en la CEP. En cuanto a los compromisos y medidas asumidas en esta CEP, cabe destacar, en primer lugar, que los compromisos de los Estados miembros participantes se pueden clasificar en dos grandes grupos en primer lugar, el compromiso de acometer de forma más intensa el desarrollo de sus capacidades de defensa mediante tanto el desarrollo de sus contribuciones nacionales como la, eh, la participación en su caso, en caso de que se considere necesario, en fuerzas multinacionales, en los principales programas europeos de equipos de defensa y en la actividad de la Agencia Europea de Defensa en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento. El segundo grupo de compromisos consiste en realizar las contribuciones que cumplen los compromisos más vinculantes que hayan suscrito entre ellas. A este respecto, hay que destacar que en el anexo de la decisión por la que se creó esta cooperación estructurada permanente, figura la lista de los compromisos comunes ambiciosos y más vinculantes asumidos por los Estados miembros participantes en esta cooperación estructurada permanente. En segundo lugar, los estados miembros participantes asumen cinco medidas sobre gastos financieros en materia de defensa. Así, se comprometen a aumentar periódicamente su presupuesto de defensa, aumentar el gasto de inversión en defensa hasta llegar al 20% del total del gasto de defensa. aumentar el número de proyectos conjuntos de capacidades estratégicas de defensa, aumentar el gasto de investigación y tecnología en defensa hasta el 2% del gasto total de la defensa, así como a analizar periódicamente la efectividad de estos compromisos. Además, los Estados miembros participantes en la CEP se comprometen a armonizar sus necesidades militares y, y para ello eh, han pactado diversas medidas sobre planificación de las capacidades militares conjuntas o comunes a nivel europeo. Así, para colmar las insuficiencias en el desarrollo de las capacidades comunes, los Estados miembros participantes en la CEP trabajarán en un plan de desarrollo de capacidades para ampliar la autonomía estratégica de la Unión Europea priorizarán un enfoque colaborativo europeo sobre los diversos enfoques nacionales y además finalmente hay que añadir que cada Estado miembro participante en la CEP participará como mínimo en al menos un proyecto conjunto descrito en el anexo de la decisión que creó esta CEP. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.